Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La banda Ghost cuenta hasta la fecha con 5 álbumes de estudio, 4 EPs y un álbum en vivo. Cuentan también con varios éxitos tanto a nivel comercial como dentro de su fandom. Sin embargo, existen 5 canciones que se podrían considerar como las más importantes. No necesariamente las mejores, eso depende del gusto de cada quien, pero sí son importantes dentro de su historia. Empezamos este pequeño top con una canción emblemática, Ritual, del álbum Opus Eponymous del año 2010. Si bien de este disco la canción Stand By Him podría ser sumamente importante por todo lo que representa al ser la primera canción escrita para Ghost, Ritual nos muestra perfectamente la esencia del Ghost de aquella época. Por algo es la canción más tocada en vivo en toda la historia de la banda, considerada una parte importantísima de cualquier show y mostrando todo el potencial de Tobias Forge como compositor. Si hablamos de canciones emblemáticas e importantes, Year Zero no puede faltar. Perteneciente al álbum Infestissumam del año 2013, esta canción fue considerada como una de las mejores del álbum, con sus cantos misteriosos que sonaban como traídos del monasterio local. Para muchos, Year Zero representa una de las mejores etapas de Ghost, donde lo provocativo y lo blasfemo eran el pan de cada día. Cities es indiscutiblemente una canción que marcó un antes y un después para la banda Ghost. No solamente le dio un Grammy, sino que además los posicionó en un lugar mucho más alto, atrayendo al público y dejando claro que no son una banda más del montón. Cities fue concebida originalmente junto a Devil Church como un instrumental largo, pero se tomó la sabia decisión de separarlas. Cities es, según Tobias Forge, una de las mejores canciones que ha escrito, y estamos de acuerdo. Muchos pueden llegar a pensar que la banda Ghost tiene mejores canciones en su haber. Sin embargo, Mary on a Cross ha marcado un antes y un después en la historia de la banda gracias a su viralización en TikTok, otorgándole a Ghost un gran impulso y un éxito inesperado. La canción fue lanzada en el año 2019 en el EP 7 Inches of Satanic Panic. Tobias nunca esperó que esta canción despuntara un par de años después, pero sí dijo que le tiene un gran afecto y por eso siempre la interpreta en vivo. Square Hammer forma parte del segundo EP de Ghost, titulado Pop Star, del año 2016. La canción tomó muchísima notoriedad gracias a su gran videoclip, pero también porque era la única canción original de este EP, logrando que Pop Star fuera el número uno en Billboard. Tobias la hizo porque necesitaba una gran canción de apertura para los shows y se inspiró en varios temas explosivos. Él sabía que necesitaba algo que los llevara a sitios más grandes, y Square Hammer sin duda se volvió parte de esta historia. La canción es una parte fundamental de Ghost, y además una de sus canciones más emblemáticas. Ahora cuéntame, para ti, ¿cuáles son las 5 canciones más importantes de Ghost? Déjame un comentario.